zaiada joaten. Baina ez dut nahi berriz ez begiak itxi, berriro ez badut amesten. Aske sentitzen naizela. Para Thiago Splitter, hoy es una noche absolutamente especial, independientemente de lo que pase, eso está claro. Vamos a ver qué pasa con este primer ataque. Brazo le son llevando la pelota, se va por el Navarro, ahí la coge Mirza Teletovic tratando de buscar el sitio también el jugador Thiago Splitter. De momento 7 segundos, se la va a tener que tirar, se la va a jugar ahí, intenta profundidad. Ahí viene la primera jugada machacando Mirza Teletovic. Le ha penetrado perfectamente a Terence Morris. 2-0. Se había salido del guión, había marcado una jugada, ha querido repetir también el pick and roll después. Ojo Navarro, el triple. No entra, este es un tema importante también. Sin embargo, ahí llega el primer rebote ofensivo para el FC Barcelona. Navarro intenta jugar con quién, con nadie, porque pierde. Ahí el FC Barcelona, Olesón. Olesón tranquiliza ahí el juego, le da Mirza Teletovic, busca otra vez la penetración para Thiago. Aro pasado, canasta. 4-0. Y casi Kisi que pide que le miren que le han tocado en ese aro pasado que ha hecho Thiago Splitter. 4-0 Baskonia. Buen comienzo, efectividad plena. Sí, sí, y buscando transición rápida, que es una de las cosas que decíamos que puede hacer muy el Baskonia en su muy casa. Muy bien el Baskonia, ahí muy duro. Muy bien atrás. Vamos a ver también los colegiados qué es, cómo pitan hoy, cómo se lo organizan. San Emeterio. Canasta. 6-0, vaya arranque. Corriendo, corriendo el Baskonia, aprovechando cualquier tipo de situación, aprovechando la defensa y el primer pase para el contraataque, saliendo rápido.
Navarro, 6-0 a favor del Caja Laboral. Morris, vaya tapón de Mirza Teletovic, el equipo está enchufado, ¿eh? Se animan ahí, mano contra mano de Mirza Teletovic con Thiago Splitter. Vamos, 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 si creemos podemos. ¿Y cómo está el pabellón? Inalámbricos también abiertos, increíble cómo está aquí abajo el pabellón. Juega Navarro, Navarro dentro para Lorbe, que intenta ahí ahora tablero y logra la primera canasta. Erasen Lorbeck, 6-2 en el marcador, 4 arriba Caja Laboral en una noche que ojalá sea mágica. 2 minutos de juego aquí. No, estamos viendo, creo que el mejor Baskonia. Thiago, qué bien dentro, pero esto hay que decirle también a San Emeterio, ¿eh? Qué pedazo de jugada, qué balón le mete, canasta Thiago, 8-2. Ellos están intentando negarle el pase, defendiéndole por delante a Thiago Splitter prácticamente cara con cara. Y no lo está. Mira cómo le ha parado ahí Mirza Teletovic a Lorbe y saca hacia fuera para Pete Michael. Se queda corto el lanzamiento, sin embargo el rebote largo le llega otra vez a Pete Michael. Se la puede jugar, se la juega Michael, canasta y tiro. Ha sido error de San Emeterio, que ha dado por bueno el rebote nuestro y había iniciado ya la salida del contraataque. Bueno, Chus, vaya comienzo del partido, ¿eh? Bueno, el Baskonia, lo que decíamos, intenta correr algo más de lo que hacía en Barcelona. Es decir, ahí lo que pretendía era correr, pero si no había, en transiciones prácticamente no se jugaba. Aquí no, aquí las dos primeras que ha tenido lo ha intentado y lo ha conseguido. Y luego también en el ataque estático, bueno, los bloqueos son suficientes para que se quede solo Splitter. Un poco viendo eso, Xavi Pascual reacciona, mete a Fran Vázquez por un blandito Erasen Lorbeck. Bueno, 8-5, 8-5 en el marcador, 3 arriba Caja Laboral. Hay un sonido infernal aquí, pero de vibración perfecta. Mirza con el triple que no entra, el rebote es para Pete Michael. Michael para Ricky Rubio y comienza a correr Ricky Rubio. Le para ahora Marceleño Huertas. Sigue jugando Navarro, estamos en el tercer partido. Puede ser el final, ojalá que sí. Fran Vázquez con la bola, Fran Vázquez sacando para Morris. Morris triple. Ese es peligroso. Bien defendido en la primera instancia de Mirza Teletovic sobre Fran Vázquez. Pero con un punto de mira hay que tener con Morris, ¿eh? Empate a 8 en el marcador. Muy importante el acierto en el lanzamiento exterior. El equipo que encuentre anotación desde ahí va a tener mucho ganado el partido de hoy. Ahora fallado Mirza Teletovic, trata de correr Navarro, puede soltar una bomba, tablero, el balón que no entra. El rebote finalmente le cae al Baskonia, falta personal de Ricky Rubio. Pasos. Mira, uno yo creo que son pasos. Falta, el otro. Yo creo que son pasos. Y posteriormente falta. Bueno, Dusko, vaya cabreo lleva Virginia. Un cabreo monumental. Bueno, yo creo también, honestamente, que han sido pasos. Pero un árbitro primero, había pitado falta. Primero pasos y luego ha caído la falta. Yo creo que está bien pitado. Hay una bonita bronca, Ricardo Guerra, no sé por dónde está, por ahí. Estoy aquí al ladito del banquillo del Baskonia, Dusko Ivanović, que se ha llevado un cabreo tremendo por esa falta que le han pitado a Huertas en ataque. Ojo, bueno, ahí juega Ricky, vale la canasta y tira adicional, le acaba de sacar falta personal a Caja Laboral, yo creo que a Huertas, ¿no? A Huertas. Marceleño Huertas y primera ventaja del Fútbol Club Barcelona, que se ha recuperado, 8-10 en el marcador. Era una situación de 6-0, hemos pasado al 8-2. Y en un whisgas ya el Barcelona pues ha recuperado, ¿no? Y además el vuelve a tener el rebote y hoy le vemos también no más activo, porque siempre es activo Ricky Rubio, ¿no? Pero está entrando más en juego. Y qué duda cabe que es una de las claves absolutas de este Fútbol Club Barcelona. Y está Ricky Rubio otra vez. Saca de fuera para Pete Michael. Este abre para Morris. Morris en el lanzamiento triple que no entra. Recuperan el rebote ahora sí. Thiago Splitter, 8-10 en el marcador. El rebote viene, ¿eh? El Caja Laboral. Con una sensación de que la bronca está garantizada. Y ojo que se pone en zona. Vamos a ver si es zona, ¿eh? Es la segunda vez. En la anterior también ha sido una zona 1-2-2 con Ricky de punta. Bueno, falta personal de Ricky. El intento de penetración ahí de Brad Oleson. Primera falta del Fútbol Club Barcelona. 5:57 para el final del primer cuarto. 8-10 en el marcador. Una situación de guerra, ¿eh? Ellos como quieren introducir el aspecto más ágil al juego. Y en esa pelea está Baskonia para no permitírselo. Esta jugada de Marceleño Huertas bloquea a Thiago Splitter. Se la va a jugar Marceleño Huertas ahí. No consigue anotar, sin embargo recuperan el rebote Thiago Splitter. Tenemos otra opción. Descarga ya el juego San Emeterio sobre Marceleño Huerta. Se va a media cancha, 8-10 en el marcador. Aquí vibrando en lo que puede ser el partido final. Ahí llega Mirza. Mirza con Thiago. Thiago para San Emeterio, 10 segundos de posesión.
Recoge Baraz, doble son. Le llega Fran Vázquez, 5 segundos, hay que empezar a mirar al aro, Marteleño Huertas. Mira. De la segunda de Ricky, importante. Y sobre todo porque se nos estaba acabando ya, la historia. Estaba moviendo por fuera el caja laboral, pero sin hacer ninguna opción dentro, ningún daño dentro. No, me parece muy importante la segunda falta personal de Ricky, porque es el encargado de llevar... De momento le lleva al banco. Claro. Sí, ha salido ya, de hecho, Víctor Sada. Sada adentro, efectivamente. En otros partidos la primera opción era Lakovic, ¿no? Bueno, pero quizás... el tema de Lakovic, yo creo que van a buscar jugar más con Sada, siempre y cuando tengan tiro exterior. Bueno, Marteleño Huertas acaba de anotar los dos para colocar el empate a 10. Juega Sada el primer balón, Ricky efectivamente importante, está con dos faltas personales, ahí va Sada para Pete Michael, trata de abrir el juego, lo abren ya para Morris, este mete el balón con Fran Vázquez, se la va a jugar ahí ante Thiago Splitter, tiene que sacar Fran Vázquez, a punto el Barça de perder, ahí la posibilidad, juega el triple el Barça, rebote, Fran Vázquez se puede ir contra el aro, no, uy, ¿quién falla ahí? Pues ese balón quema y hay falta personal Vázquez. De Fran Vázquez. Apoyándose en Thiago Splitter a la hora de coger ese rebote, pero cómo lo está peleando, Está peleando ese concepto de no podemos permitir rebotes en nuestra canasta. El Baskonia muy, muy cerrado, rodeando el aro. El ambiente es tremendo, Mira, otra de las características, van a presionar a Marcelinho Huertas para de alguna forma también hacerle pensar a lo largo de ese tránsito al ataque. Empate a 10 en el marcador, Olesón con la bola, Morris que se va por él, ahora recoge ahí el jugador Mirsa Teletovic, falla, sin embargo recuperan el rebote ofensivo, le colocan un tapón, pasos de Mirsa Teletovic, el público se subleva aquí, Y el Rezuelo lo está pitando todo, Y el Rezuelo lo está pitando todo, solo hay un árbitro hasta el momento. Y le ha amenazado ya Dusko Ivanovic. ¿Con qué, Virginia, el amenazado? Le ha dicho que la próxima va técnica, Que te quedes en tu sitio. Bueno. Hay una bronca terrible aquí en el pabellón. No ha conseguido anotar el Baskonia. Empata 10 en el marcador. 4 minutos 30 segundos para el final del primer cuarto. Sada con la bola. Sada tratando de penetrar. Al final le da a Morris. Morris que abre fuera para Pete Michael. Vamos a ver si la puede jugar con Fernando Sanemeterio. Michael, canasta. Bueno. Mucha clase. Qué buena. Perdona, Richie. Estamos con el 10-12, 4-14 para el final del primer cuarto. Estamos en el West Arena, tercer partido. Vaya bloqueo ahí de Marcelinho para Thiago Splitter. Se la juega al final Marcelinho. Canasta, empate a 12. Muy bien ese bloqueo directo. Generalmente hacia la izquierda para aprovechar el tiro sobre un apoyo de Marcelinho. A punto de perder, no, falta personal. Le han dado en el brazo. Es la tercera del Baskonia. 3 tiene también el Fútbol Club Barcelona. Empate a 12, 3:52 para el final del primer cuarto. Y ese gesto de pick and roll, lógicamente, la segunda falta personal también le lleva al banco a Mirsa Teletovic. En su lugar, Lior Eliahu. Decía que en ese gesto de pick and roll, Marcelinho tiene muy buena lectura, ¿no? Si se quedan con Thiago Splitter priorizando un poco su importancia, él suele jugar muy bien. Mira cómo busca el balón Pete Michael. Falta personal de Sanemeterio, cuarta del Baskonia. Cuarta del Baskonia en ese gesto, ¿no? Intentar ponerse en tres cuartos. Entra Germán, exactamente, se va a marchar. Sanemeterio. Ahí se va Fernando Sanemeterio. Probar otra defensa con Michael, ¿no? Bueno, la falta, los problemas que está teniendo el uno contra uno. Yo creo que el partido está más pitón que lo que hemos visto hasta ahora también, que es un detalle a tener en cuenta. Bueno, ahí el pick and roll, ahí esta vez entre Navarro y Fran Vázquez para la canasta del gallego. 12-14 en el marcador. 2 arriba, Fútbol Club Barcelona. Juega ahora Lior Eliahu. Eliahu ya para Brad Olesón. Quedan 10 segundos de posesión. Ahí recibe la bola otra vez el israelí. Trata de buscar el sitio Walter Germán. Sin embargo, recoge el brasileño. 4 segundos. Lior. El balón que no entra. Rebote Morris. Empieza a correr el Fútbol Club Barcelona. Ya como quiere correr, Quiere correr, sí o sí. Pasos de Sada. Quiere correr, sí o sí, El partido tiene una dinámica diferente a lo jugado en Barcelona. Tiene más ritmo, no solamente en la anotación, sino en un poco la vocación de los equipos de que cada vez te tienen posesión, intentar un contraataque o una transición, cosa que en Barcelona, por lo menos el Baskonia, renunciaba a ellas.
Bueno, vamos a ver por qué el Baskonia sigue por detrás en el marcador. Marceleño Huertas con la bola. Thiago Splitter siempre bloqueando. Falta Sada. Personal de Sada, ¿no? Pues también entra, sí. entra en falta el Barcelona con su cuarta falta personal. Y va a ver qué hay. Tiempo muerto. Tiempo muerto. 2 minutos 57 segundos para el final del primer cuarto. En el Buesa, 12 Caja Laboral, 14 Barça. Arena, Rafa. Maules son triple. Triple patrocinado por Universal Tracción, concesionario oficial Suzuki Parada. Como ha salido ahí Brato, Lesón ha llegado Navarro ya muy tarde. Ahí la marca ha tenido un tiro cómodo. 15-14 en el marcador. Vuelve a tener ventaja el Caja Laboral. Sada. Sada con Pete Michael. Ahí le trata de coger ahora a Lior Eliyahu. Le llega la bola a Sada. Ese balón no va a entrar. Cierra el rebote perfectamente Walter Herman. 2 minutos 18 segundos. Es muy importante también para el Baskonia abrir la lata del lanzamiento exterior, liberaría de alguna carga, sobre todo física, a Thiago Splitter en ese gesto que siempre tiene el equipo de darle a él. Esta vez Oleson le cuesta más salir. Marceliño no ha visto claro. Sube otra vez Thiago Splitter. Vamos a ver cómo se la va a jugar. 5 segundos. No, ese triple no va a entrar. Ahí no lo ha visto claro. Primero el pase se la ha tenido que jugar Marceliño. Sada, que busca la penetración. Deja sobre quién. Sobre la bomba Navarro. Navarro que se cae al suelo. No pasa nada. No le han tocado. No ha pitado nadie nada, ¿eh? No ha pitado nada. Ojo, Sada Lorbeck. Desajuste total. 7 segundos, se queda Navarro solo. Triple. Desajuste claro. Total, ¿eh? 15-17. Bueno. No sabemos qué pasa. Hay una bronca. Entra Palacio. No, la bronca es de Yerdezuelo, que se está convirtiendo en el jefe del partido con Navarro. Con Navarro, explicándole alguna situación. 15-17. Ha entrado Palacio y ha salido Marceliño. Cambio en la dirección del juego del Basel. Del Inglés Basel. También dentro. Bueno, muchos cambios, como nos están comentando. Entra Basile. 15-17, Inglés también está en cancha. 2 arriba, Fútbol Club Barcelona. 1 minuto 37 segundos para según el final del primer cuarto. Según tus jugadores, Oleson tiene encargado la defensa de Navarro. Navarro descansa, Oleson también puede hacerlo. Milton Palacio jugando ya con Walter Herman. Ahora Milton Palacio, Walter Herman, Lior Eliyahu, Kari Inglis y Thiago Splitter. Splitter precisamente quiere recoger. Al tiro libre. Al tiro libre, Thiago Splitter. Buen el bloqueo de Kari Inglis, intentando que Vázquez llegue a la defensa, desequilibrado la defensa de sobre Thiago Splitter. Cambia también Ricky, el Fútbol Club Barcelona. Gigantón, por Gigantón, entra en Don, se marcha Fran Vázquez. Bueno, el señor sigue teniendo altura el Fútbol Club Barcelona. 15-17, Splitter con 2 lanzamientos para tratar de poner en igualdad el marcador. 1 minuto 22 segundos para el final del primer cuarto. 16-17. Bueno, en una situación además donde yo creo que los dos equipos todavía no se han impuesto, al contrario, ¿no? En cuanto al estilo de juego, en cuanto a qué querer, se ven las cosas claras por parte de Baskonia, que quiere seguir defendiendo e intentando coger todos los balones en su propia canasta, todos los rechaces, y ahí está moviéndose también el Fútbol Club Barcelona. Igual otra vez ahí el Baskonia al partido después de 6-0 con el que comenzó. Falta personal ahora de Walter Herman. Herman. Pues también son tiros para el Fútbol Club Barcelona. Para Pete Michael. Le lleva al poste bajo para intentar jugar, y ahí sí que ha arriesgado mucho. Los árbitros lo están pitando todo, pero las defensas son en las dos canastas. ¿Eh? Tampoco todo, lo que pasa es que hay mucho, claro, y pitan mucho. Bastante, ¿no? Hay muchísimo. De base de nuevo en el Barça, ha entrado Lakovic, se ha marchado Sala. Sí, señor. Ahí entra el esloveno. Jack Lakovic. No es frecuente que Pete Michael falle, ¿eh?
Vaya el primero empate de 17 y se guarda el balón como siempre. En su mano derecha ahora bota, tira y anota. 17-18. Bueno, vamos a ver ahora con la dirección de Mil Palacio cómo se mueve el equipo, ¿no? De alguna forma va a ser evidente que va a ser diferente. Había cuenta también un poco de los protagonistas que están. Un triple tiene el Baskonia. Splitter que saca de fuera para Car Inglis. Ahí tiene tiro, se la juega Inglis. Triple patrocinado por Universal Tracción, concesionario oficial Suzuki para Álava. No, yo considero imprescindible que se abra la lata de los lanzamientos exteriores para precisamente generar espacios. ¡Hola! ¡Oh! Ahí lo que hay. A punto de perder el... Pierde el Fútbol Club Barcelona. Milton Palacios se la puede jugar él. No se la da. ¡León! ¡Crack! ¡León! Acaba de anotar León el Iyahu. Machaca el aro. Tenemos tiempo muerto. Vuelve el ambiente otra vez aquí. 29 segundos para el final del primer cuarto. 22 Caja Laboral. 18 Barça. Con la defensa, compañeros, ganamos con la defensa. 19 segundos para el final del primer cuarto. Lakovic para Pete Michael. Vamos a ver si se juega uno contra uno con Walter Herman. 9 segundos de posesión. Se va a ir a por él, Se va a ir a por él. Ahora se echa un poco de atrás. Ya veremos a ver, ¿no? Intenta pasar, pasa y para Lorber. Se juega el triple. Lorber se va a quedar muy corto. El rebote lo recupera Thiago Splitter. 2 segundos. La chufita para Milton Palacio. No va a entrar, pero es igual. Hemos defendido bien. Hay esa jugada final del primer cuarto. 22 Caja Laboral, 18 Barça. Radio Euskadi, Radio Vitoria, final del primer cuarto, 4 arriba para el Caja Laboral Baskonia, 22-18. Iñaki Garayal, le vamos con lo que ha dado de sí este primer cuarto. 22 puntos ha anotado el Caja Laboral, el único equipo que ha superado los 20 puntos en los cuartos que se han disputado hasta el momento en este asalto entre el equipo vasco y la escuadra catalana. Bueno, decíamos que, como decía yo, que era imprevisible una salida fulgurante de uno de los dos equipos. Pues como siempre me equivoco, ha habido una salida tremenda por parte del Baskonia de 8-2. Pero yo creo que ha basado todo en el mismo argumento, ¿no? Defender, que le cuesta una enormidad al FC Barcelona hacer cada canasta. Y a partir de cualquier tipo de despiste que tenga el FC Barcelona, tratar de correr, ¿no? Hemos visto cómo ya lleva 2 contraataques convertidos el Baskonia, algo insólito prácticamente en los 2 partidos anteriores. Y ante la situación también del FC Barcelona de querer correr, el Baskonia le lleva a una situación de juego 5 contra 5 en estático, ¿no? Bueno, pues en esa pelea de defensa contra ataque del FC Barcelona, yo creo que justo merecedor de la victoria parcial en el primer cuarto, 22-18. Sus. Bueno, muy pocas diferencias, yo creo que en el lanzamiento exterior, que tanto estamos comentando, el Baskonia bien, 2 de 5, el Barça 2 de 8, esa es una de las grandes diferencias. Pero para mí lo mayor es que las pérdidas del Barcelona se han convertido en contraataques del Baskonia, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que cuesta anotar, el hecho de perder balones en medio campo que supongan contraataque sencillo para el equipo rival, pues es dar mucha ventaja. De nuevo. Ha
entrado Rivas a cancha, Lakovic que amaga para lanzar el triple, el balón que no entra, Mirza Teletovic, sin embargo, ahí Thiago Splitter no ha estado bien y ahora falta antideportiva de Carr Inglis. De Carr Inglis. Ha tenido ahí... ha tenido un rifirrafe con Jaka Lakovic, que se ha caído pero encima han sido de Carr Inglis. Dos. Y lo que no sabemos es qué habrá hecho luego Carr Inglis con Lakovic. Se ha revuelto en una estupidez. Se ha revuelto con esa caída que ha sido involuntaria y ha sido una pelea. Y se ha revuelto y le ha dado, creo aquí, que con el codo a Lakovic. No, le da con el codo, le agarra del hombro para echarle para atrás. Eso es, cuando Lakovic se intenta incorporar, le agarra con los dos brazos del hombro derecho de Lakovic y lo tira. Bueno, pues el caso es que Lakovic tiene dos tiros y además ahora la posesión es para el Fútbol Club Barcelona en un balón que había recuperado el Caja Laboral. 22-20, se acaba de abrir el segundo cuarto. Lakovic, Basile, Don, Lorbeck, Navarro por parte del Fútbol Club Barcelona. Inglis, Milton Palacio, Splitter, Eli Yahu y Pau Rivas en el Caja Laboral. Ahí va Lorbeck, trata de hacerse el hueco, ahí con Thiago Splitter, le frena bien Thiago. Intenta recuperar el rebote en Don, se hace con ahí Pau Rivas. Muy bien la defensa del equipo, muy bien la defensa del equipo. Bueno, más que la del equipo, la de Splitter, la Thiago, ¿no? No, todo el mundo ahí apoyando el rebote, Chus. O sea, ya, pero sí, el que obliga a hacer un mal tiro es Splitter. Sí, No, la verdad que Thiago ahí ha hecho un... Leo, bueno, buen ganchito, canasta. Bueno, 24-20. Bueno. Ya tenía ganas yo hacerle a este en estado que tiene, de forma. Luego tiene un tiro espectacular. Falta personal, Pau Rivas, el público se encrespa otra vez. Dusko Ivanovic está con un rebote, no, pero vamos, aquí te espero. Y el Rezuelo lo está pitando todo, Dios mío. Es impresionante, está en todos los lados. El contacto, lo está pitando. Morris de Marsandón. Lo está pitando absolutamente todo. Que siga así, ¿eh? Ha puesto ese criterio, que siga su... Mira, otra vez. Falta de Milton Palacio, pita y el Rezuelo. Y el Rezuelo. No, pero puede ser falta, ¿eh? 24-20, 8-49 para el descanso. Estamos con pero un tres minuto. Tres faltas, nada más comenzar el cuarto, ¿eh? Del equipo. La antideportiva, la de Pau Rivas y la de Milton Palacio. Tres faltas personales, lleva el Baskonia al fuera, fuera, que se oye aquí. Balón dentro para Lorbeck. Mira, y ahora no se la pitan a Lior Eliyahu. Le ha dado el balón, pero eso se suele pitar faltita, ¿eh? Él se lleva las manos a la cabeza, Xavi Pascual, y todavía sigue haciendo gestos y el Rezuelo en la otra punta diciendo, vale, muy bien pitado. Bueno, Lior Eliyahu con el balón, 4 arriba, Caja Laboral, 24-20, ahora sí, levanta la mano Lorbeck. Bueno, ¿cómo está? A esto le falta todavía un montón de partido. Ya, pero claro, que aquí la pólvora hay que gastarla. Da la sensación que no quieren que se les escape de las manos el partido. Quiero que sigan este criterio. Para los dos equipos, cualquier tipo... ¡Toma! Era falta. ¿Ahora de quién? ¿De Basile? De Basile, sobre el intento de progresión de Carr Inglis. Lo van a pitar ahora todo. Hola, la verdad, yo no estoy muy de acuerdo. No es que lo piten todo, es que tienen muchas oportunidades de pitar. Lo que no les da tiempo es a pitar todo, porque claro, se están dando hasta en el carnet de identidad. No. Claro, y al final mucho pitan. Taller. Todas las que pitan son. Y algunas de las que no pitan también. Otra que va a entrar, otra que le hace a Morris. Canasta, Leyajo, haciéndose importante, 26-20. Protagonista, ¿eh? Buzo, protagonista. Buzo total, Iñaki aquí, ¿eh? Buzo. Trinchera, trabajo de trinchera. Ya sé que son momentos canallas ahora de mucho sufrimiento. Ojo, Navarro, que arma el brazo, el balón que se sale. Afortunadamente, aunque el rebote lo recupera el Fútbol Club Barcelona, 6 arriba, Caja Laboral, 26-20. Una noche mágica de momento, 7-54 para el descanso. Lakovic amaga. Ahora le da otra vez a Navarro, suelta la bomba, no entra. Recuperan el rebote, otra opción más para el Fútbol Club Barcelona. Ahora Lakovic, ahora sí. ¡Oh, tampoco! Vaya pepinazo que ha soltado Lakovic. No, porque han protegido el juego. Vamos, Carr Inglis no se la quiere jugar. Mira, toma bombita, toma bombita, Eliyahu. Canasta, Lior. ¿Y qué pasa en banquillo, Ricky? ¿Qué pasa en el banquillo del Barcelona? Se levanta todo el mundo del Baskonia y Xavi Pascual ha pedido tiempo muerto. Las caras son bonitas ahora mismo. Ahí te he visto bien. Tiempo muerto del Fútbol Club Barcelona porque va 8 arriba Baskonia. Richie, un ambiente absolutamente espectacular. Tú ahí abajo también, muy cerca del túnel. Atronador el sonido aquí en el Buesa Arena. Incluso desde aquí abajo tenemos dificultades.
móviles para escucharos con nitidez, pero es lo importante, jugador número 6, sin duda hoy el público del Buesa. Tiempo muerto, 7:35 para el descanso, 28 caja laboral, 20... segundo cuarto, anotó un triple el Fútbol Club Barcelona. Rafa, juega al Caja Laboral. Qué bien, Milton Palacio, ahí está la experiencia de un jugador que sabe lo que es esto, ¿eh? Ah, luego hay un efecto speaker. 30-23. Él tiene ya... Ojo, Navarro. Navarro asumiendo responsabilidad, falla. Ahí va el rebote Milton Palacio, ahora lleva a Siñaki. Vamos a ver este triple de Saneme. El balón que no entra, recupera. Falta Morris, Rivas. Falta Rivas. Segunda. ¿Quién la ha pitado? A ver. ¿Quién creéis que lo ha pitado? El árbitro del partido. Sí, claro. El árbitro mayúscula, Diego, hoy. Ah. No, le está diciendo arriba es que le agarre la camiseta, que no se queje tanto. Pues el asunto de las faltas puede ser un asunto fundamental, ¿eh? En este partido, 40 minutos todavía por delante y muchas faltas ya en los dos equipos. Bueno, se contaba con esto, ¿no? O sea, sí. No estamos en el torneo de estadio, creo, ¿no? O sea, aquí hay que dar. No, este partido. Mira cómo recupera a Thiago Splitters. Que claro, la bala, que cada vez quedan menos, hay que quemarlas todas. Está claro. 30-23, 7 arriba, Caja Laboral, además posesión. 6 minutos 14 segundos para el final de este segundo cuarto. Intenta jugar Milton Palacio. Thiago Splitters buscando la posición. Fran Vázquez, falta. Wow. Wow, si sobrevive esto, Diego, por cómo lo están dando, es la tercera falta personal de Fran Vázquez. Va a tener que salir. ¿Quién sale, Ricardo? Están dando a base de bien aquí abajo, a Thiago Splitter. Esto como que salpicaba a Virginia unas gotas de sudor, de momento de sudor. Tercera de Fran Vázquez. Bueno, 30-23. Es espectacular, ¿eh? Es como hay mucha pelea, hay mucho contacto. Y hay mucho que pitar. Lior Eliyahu, ahí está con Lorbe, saca mal ahora en el pase, recupera rápido el Fútbol Club Barcelona. Canasta en transición rápida de Pete Michael. 30-25 después del error del Caja Laboral. No, había una situación de quietos todos con esa dificultad que tenía. ¡Uy! Estaba a punto de perder ahí. Otra vez, Lior Eliyahu decide jugar sobre Brad Olesón. Thiago Splitter buscando el sitio. Olesón, hay falta personal. Lorbeck. La cuarta. Lorbeck está asfixiadito, asfixiadito. No sé si verás la cara, Virginia, pero tiene pálido. Una situación de asfixia total, ¿no? Probablemente esa ansiedad, ese ambiente, ese tema te bloquea, ¿no? Y ahí bueno, está. Son dos tiros para Prato Lesón, quedan 5 minutos 41 segundos, los dos equipos están con 4 faltas personales, la próxima de tiro, está también porque ya estaba en opción de lanzamiento Prato Lesón, así que interesante, ¿eh? 31-25, está ahí el Caja Laboral en esa historia de 5, 6, 7 puntos. No hay que darle tregua, ¿no? Mientras se pueda no hay que dar absolutamente tregua, hay que seguir confiando en el mismo trabajo. Insisto que este partido se gana con el desgaste que le tienes que provocar al Fútbol Club Barcelona, impidiéndole que haga una canasta fácil. Bien, Brad, 32-25, 7 arriba. Siempre demostrarles que se está arriba el Fútbol Club Barcelona, tiene que sudar de lo lindo. Hay 100% de acierto en el tiro libre. Vaya cómo se ha marchado ahí. Bueno. De San Emeterio. Con canasta para Pete Michael, 32-27. Juega otra vez el cántabro, ahora se marcha él también de Pete Michael, ya le da a Milton Palacio, estamos a 5 minutos 18 segundos, todavía un mundo, y eso solamente para el descanso, después otros 20 minutos, va Mil Palacio debajo de aro, pica ahí para Lior, suelta la bombita, toma, Lior. Eso es la de Lior, no da tiempo a defender, o sea, no da tiempo a saltar, coge el balón y dice, bueno, ahora hará un gesto, ahora no sé qué, pero no.
Y ahora falta de Mil Palacio. Mil Palacio. Son tiros. La segunda de Mil Palacio. 34-27, 4-58 para el descanso. Bueno, bueno, ¿cómo está el tema? Entra a Huertas. El tema de los contactos. Este no ha sido, y el retorno ha sido Pérez Pizarro, lo cual también es una novedad, por lo menos para mí. Al tiro libre, Ricky Rubio. Tiro libre para Ricky Rubio, prácticamente 5 minutos para el final del segundo cuarto, 34-27, final de la Liga CB, Radio Euskadi, Radio Vitoria. Triple. Estamos a 4:40 para el descanso. La ventaja es muy buena, 34-28. Podía ser mejor, pero también podía ser mucho peor la cosa. Muy rica. Así que estamos con 6 puntos, posibilidad de 9. Ya no va a ser porque falla Oleson el primero. Le quedan 2 más. El primer error en el tiro libre del Caja Laboral Baskonia en este partido. Una diferencia, en principio, creo que ahora no hay que mirar a la diferencia, sino que seguir insistiendo. Mira, que es interesante y te da una cierta tranquilidad, evidentemente. Pero sobre todo seguir en el mismo trabajo. El público aquí se rompe las manos, de verdad. Bueno, yo me lo fiaría a los lanzamientos de tiros libres de este jugador, ¿eh? Está teniendo una mala suerte ahora, ¿no? Hasta ahora había anotado Santiago, dos. Por si acaso, atento al rebote, pero mira, va a fallar este también. Sin embargo, el rebote lo palmea lo suficiente. Lior Eliyahu para que la recupere el Baskonia y saca a Thiago Splitter para Marceliño. ¡Guau! Triple. Triple patrocinado por Universal Tracción, concesionario oficial Suzuki para. Ha salido perfecta. Ha salido de tres. Bueno, ahora juega el Fútbol Club Barcelona. Lorbe con el Thiago Splitter, pone el pecho, saca hacia afuera para Morris. Morris. Falta en ataque Morris, ojo, 37-28. Mira, ya está despeluchando un poquitín el FC Barcelona, ¿eh? La bonita diferencia. Es el primer break del partido. Y Pérez Pizarro no se ha atrevido a decirle lo mismo que le ha dicho antes a Dusko Ivanovic, ¿eh? Ese gesto desagradable de Morris, se ha llevado la mano a la boca y dice, bueno, te lo permito. Primer break ahí, ¿eh? Todavía no hasta el punto de 10. Pero sí, una ventajita buena. 37-28. Son 9 de diferencia. Además, la posesión es para el Baskonia. 4 minutos, ahora ha fallado, recupera Ricky, le colocan tapón, pero en falta personal. Lior. Sí, levanta la mano rápido, sí. 2 tiros. No, ahí Lior tiene que estar muy atento, porque muy probablemente en una finta de pase, Ricky, que tiene unas manos larguísimas y rapidísimas, vaya a hacer ese intento de robar el balón y puedas tener después de esa cinta de pase más posibilidades de dar un pase en condiciones a tu base. Bueno, Ricky Rubio con los lanzamientos, 3:56 para el descanso, anota el primero, 37-29. Y cada vez queda mucho todavía, pero están transcurriendo los minutos. El Barça sabe que está en match ball en contra, y por otra parte el Baskonia sabe que está a 23 minutos de la gloria. En set ball. En set ball. 37-30 en el marcador, 7 arriba. Mira, hay también una peleita. Marceliño ahora para Oleson, con él está Navarro, siempre le puede atacar, ahí le ataca, ves, claro. Se ha pasado, pero le había atacado perfectamente. Sin embargo, ha soltado demasiado duro. El balón ha salido escupido por el cristal. Ricky juega ya con Lorbe de nuevo para Ricky. Puede recortar el FC Barcelona. Navarro ya metiendo dentro para Endón. Tiene tiro y se levanta Endón. Suelta el gancho. Mano de Endón. 37-32. Mira, de poder haber hecho una brecha buena, Chus. Ha habido balón para ir a más de 9. Y bueno, y yo diría además que el Barça estaba tocado en cuanto...
Sí, sí, Chus. No, que digo que el Barça estaba tocado en cuanto al ritmo, ¿no? Y sin embargo las recuperaciones de Ricky le han dado ventaja, ¿no? Qué canasta falla ahora. Ahora más vamos. Fácil el Iyahu. Navarro jugando con Pete Michael. Joder, jugadón, ¿eh? El Barça somete al Baskonia en parcial de 0-6. Tiempo que muerto. Coloca el tiempo muerto. 2:57 para el descanso. 37 caja laboral. 34 Barça. Como dice el de la televisión, que no pasa nada. Exacto. Por eso. Nada. Situación. No pasa nada. Zona ahora 3-2 del Van Emeterio. No entra, recuperan el rebote. Thiago Splitter se le escapa. Sin embargo, ahí viene Marceleño Huerta. Se ha metido falta personal de Michael. Al tiro libre. Sí. Tiro libre es para Marceleño Huerta. Ha sonado mucho eso. Ha sonado, ¿no? Ha sonado al lado de Virginia. Sí, ha sonado a rodillazo, pero fuerte además. 37-34 es la primera de Michael, pero los dos equipos están desde hace muchos minutos en bonus. Estamos a 2:35 para el descanso. Un ambiente caldo, como dicen los italianos, el que estamos viviendo aquí. Marcelinho, uno más, 38-34. Normal, no hace falta hacer el Barça, 11 el caja laboral. Sí, cambiando la dinámica de los partidos, ¿no? Que andaban sobre 16, el último 19-20. Y ahora ya se van a llegar casi a ellas en el descanso. Claro. Bueno, una situación ahora del rebote, ¿no? Que el propio Thiago Splitter ha conseguido y ha dado el balón a Marceleño, ¿no? 39-34 Endón en la línea de 6-25. Le da al Orbe que trata de encontrar a Navarro. Ahora le bloquea Endón perfectamente para que tenga algo de espacio. Sin embargo, decide jugar otra vez con Lorber. Cuidado, coge Pete Michael, busca el triple. El balón que no entra. Cierra el rebote ahí perfectamente Thiago Splitter. Ya encuentra Marceleño Huertas. 39-34, 5 arriba, 2-11. Está tremendo, Thiago, ¿eh? Está tremendo. Es que es. Está en 6 rebotes ya, Thiago Splitter, 6 puntos. Tres faltas recibidas. Importante de los dos equipos. Muy bien, ahí. Splitter con Endón. Vamos a ver si pisa la pintura y va a soltar el ganchito. No va a entrar. Ay, qué pena. No ha entrado. Lorbe se hace con la bola. Cuidado, Ricky. Ricky que coge la calle central. Quería correr, pero ahora ya no puede. Le estaba pidiendo Endón, pero ya tampoco tiene el sitio. Sube arriba precisamente Endón. Ahí recoge. Decide jugar con Lorbeck. Trata de cerrar algo más el marcador. El FC Barcelona. Endón para Ricky. Ricky en el lateral va a buscar a Lorbeck. Ahí se va la pintura. ¿Quiere soltar a quién? Dobles. Hombre. Está muy bien controlado. Hay una situación curiosa y es que ha tenido tiro. Yo digo una cosa, el error es de Endón, porque él ha tenido tiro. No, pero yo quería decir que Mirza Teletovic está defendiendo a Endón y Thiago Splitter está con Lorbeck y lo está dando de una forma controlando muy bien, ¿eh? Bueno, juega precisamente Olesón. El caso es que seguimos 5 arriba, 1 minuto 18 segundos para el descanso. Marcelo en la conexión con Thiago Splitter. Ahí va Marcelo. Marcelo que no, el palmeo de Thiago que tampoco. Recupera Endón. Ahora estamos en un desierto ahí porque ninguno de los dos equipos está anotando. Les cuesta cada equipo ahora mismo
Mira Michael cómo trata de encontrar el sitio, roba Marcelinho. Qué bien, la qué bien Marcelinho, chicos, qué genio. La defensa, chicos. Bueno, hay que robar también, no solamente roba Ricky. Último minuto. También robamos nosotros con Marcelinho Huertas. Efectivamente, estamos a 48 segundos para el descanso. Marcelo que amaga el lanzamiento, ahora se equivoca, puede recuperar. Recupera Pete Michael. Nos hemos dormido ahí, Bueno, ahí llega Pete Michael a canasta. Ahora, con rápida canasta. 34 segundos para el descanso. 39-36. En un momento en que parece que cuesta, que como que creo hace que eres... falta descanso, ¿no? Sí, necesitas. Yo creo que sí. Ir a oxígeno. El paso por el vestuario lo necesitas, Marcelo para Oleson. Falta personal Navarro. Bueno, pues es la segunda falta personal de Navarro. Al tiro libre, Brad Oleson, sigo confiando en ti, sigo confiando en tus tiros libres, Brad. Bueno, yo no sé si se queja Navarro, es posible que haya sido involuntaria, pero falta. Falta porque tú, es decir, privas al jugador que va contra la canasta, aunque sea involuntariamente le pones una zancadilla. Es que si es voluntaria, es falta. Si es voluntaria, Rafa, es antideportiva, que si metes ahí el piedecito es antideportiva. Sale Splitter. Bien hecho, quedan 19 segundos. Splitter que va... Cero faltas. Han cometido sobre el 3 y no ha cometido ninguna. Venga, Brad. No han pitado ninguna. Venga, Brad. Hace falta todo. Bien. Uno para Brad Oleson, 40-36. Cuatro arriba. Está dejando en 18 otra vez también el caja laboral al FC Barcelona, aunque va a tener una posesión más. Oleson que anota. 41 para el caja laboral, 36 para el Barcelona. Estamos en la última posesión, a ver cómo se puede defender. Ricky que levanta la mano organizando el ataque, que va a ser el último antes de irnos al descanso. Ahí está Ricky Rubio, aquí estamos en la final. Radio Euskadi, Radio Victoria. Navarro con la bola, Navarro que no quiere soltar la bomba. Recupera el Baskonia, un segundo se la juega Lior, bomba. No, esta vez no, pero bueno, es igual, lo importante era la defensa. Le tiene ahí, exacto. Lo importante era la defensa, llegamos al descanso. 41, caja laboral, 36, Barcelona. Radio Euskadi, Radio Vitoria, vuelve un poco de tranquilidad al Bues Arena después de la intensidad de los primeros 20 minutos. Se han consumido ya los dos primeros cuartos. El Baskonia Caja Laboral está ganando al FC Barcelona 41-36. El primer parcial 22-18, el segundo 19-18. Iñaki Garayalde, vamos con el resumen de lo que han sido los dos primeros cuartos, pero hay un dato significativo. El FC Barcelona, un equipo que durante la temporada ha destacado por su poder ofensivo, todavía en los 10 cuartos que se han disputado hasta el momento en esta serie final, no ha pasado de los 20 puntos. Sí, pero yo creo que todo parte por ese deseo de llevarle a una incomodidad total del Baskonia con la defensa que le está practicando, ¿no? De alguna forma prioriza, ¿no?, que cada canasta que haga el FC Barcelona le cueste un esfuerzo, ¿no? Y en eso, bueno, pues es lo que ha sucedido en estos 20 minutos. Si exceptuamos esos fallos que ya hemos visto cómo acaba, ¿no? Normalmente en canasta del FC Barcelona con una sencillez tremenda, ¿no? Hemos tenido una situación de 37-28, 9 puntos arriba. Y nada, en cuestión de tres errores de forma consecutiva, rápidamente ellos han puesto un 0-6 igualando una situación para de nuevo convertirla, ¿no? En una pelea por ver que llegas de una manera también, es que es verdad, lo estaba escuchando y es verdad, el Barça puede empezar a pensar que pase lo que pase, el Baskonia está llegando bien y cada vez está siendo más difícil. Bueno, comienza el tercer cuarto, vamos a ver estos minutos, qué es lo que derivan y qué es lo que dan de sí. Brad Oleson, ha salido el equipo con Marcelinho Huertas, Oleson, Germán, Mirza, Teletovic y Thiago Splitter. Thiago Splitter, bueno, se ha marchado muy poco ahí en el segundo cuarto. Yo creo que ha salido un poco para protegerle. Vamos a tener campo atrás, ahí va a perder. Va a perder el Baskonia la primera opción. Él ha tenido, creo que, el convencimiento de que podía irse hacia el aro y no ha visto la posibilidad de abrirla a la esquina. El balón lo ha tratado hacia afuera sin saber que no había nadie ahí en ese espacio. Michael en el FC Barcelona es el máximo anotador con 14 puntos. Es el máximo anotador, de hecho, en el partido con 14. 10 llevan el Baskonia y el Iyahu. Juega la bomba Navarro. Navarro ahí puede recuperar Marcelinho Huertas. Se la deja Oleson. Oleson lo pica para Walter Germán. Ahí va a parar la situación. Para la situación para Thiago Splitter. No, jugamos estático. Un error para cada uno de los dos equipos. No había una situación clara
de una ventaja y bueno, mejor valorar esa posibilidad, ¿no? De jugar estático. Ha llegado Lesón jugando otra vez para Marceliño Huerta, recorrido un poco, intenta dejar ahí una bandeja, toca en última instancia Ricky Rubio, sigue jugando el Baskonia, cuatro segundos de posesión. Cuatro segundos. Cuidado en línea de fondo, el Baskonia buscará un pase en línea de fondo después de un bloqueo de un pequeño a un grande. Vamos a ver, Marceliño le da a Thiago, ahí se lo va a tener que jugar Thiago, tres segundos, era una... Un balón muy difícil para Thiago, no veía nada claro el asunto de pasar, se le ha preferido jugar a sabiendas de que no dispone de un tiro cómodo no, desde allí. El problema ha sido de Oleson, el problema ha sido de Oleson. San Emeterio, exacto, preparado para entrar, Michael con el balón, Michael que intenta colgar dentro. Ay, para Lorbe, Lorbe para Navarro y va de 8 metros Navarro, el triple que no entra, recuperan el rebote, Germán. 4-1, 3-6. Errores en el comienzo, en el comienzo del tercer cuarto de los dos equipos. Es que son momentos canallas, son momentos donde los dos equipos saben que cualquier error te lleva a una situación de posible derrota. A una mano Mirza Teletovic, ahí intenta la segunda. Toca ahí Morris, recupera Morris. Estamos de error en error. Se sale del guión, se sale del guión Mirza Teletovic. Y en lugar de reconducir una situación como hemos visto antes a Walter Herman, no ha sido capaz, ¿no? Lleva tres errores el Baskonia. Vamos a ver porque el Barcelona no suele perdonar. Ahí va Ricky, falta personal. Falta personal Marceliño Huertas. Falta 41-36. Será banda, no en la entrada, sino en la penetración. Se sienta Brad Oleson. Se sienta Oleson. A jugar de dos a Nemeterio. A jugar de dos a Nemeterio. Imagino que le tocará bailar con esa. Con esa que está ahora. Con Navarro. Con esa que está ahora. Está San Emeterio con Navarro, mientras Germán sigue encargándose de Pete Michael, en un trabajo además titánico porque Pete Michael está siendo el mejor anotador ahora, puerta atrás para Ricky Rubio con canasta, 41-38, se coloca 3 el Fútbol Club Barcelona. Después de error, insisto en que el error penaliza mucho y que lógicamente ahora estamos en esos momentos importantes. Vamos a ver, por la vía de sufrimiento, por la vía que sea, a ver si se puede sacar este partido San Emeterio. Ahora va ahí. Vamos a ver, se la intenta jugar ahí a Navarro, saca el balón hacia afuera para Thiago Splitter, este la mete Germán, con un poco de suerte, pero ha entrado, canasta. Bueno, 43-38. Asistencia de Thiago, asistencia de Thiago, dándose importancia también en esa parte del juego. Son los dos primeros puntos de Walter Germán, 43-38 en el marcador en una noche que puede ser mágica, tapón de Thiago Splitter, se está jugando ni más ni menos que la posibilidad del Baskonia de ser campeón. Por tercera vez en toda su historia y contra pronóstico, habría que decirlo claro, frente al Fútbol Club Barcelona, pero ahora ya quizás más fácil, teniendo en cuenta que hay un 2-0 en el marcador. Tercera de Marceliño, tercera falta personal de Marceliño. Pues eso sí que es un problema, porque estamos hablando de un Marceliño. Hombre, puede administrarlo mejor, pero no, es un jugador clave en los dos partidos que se han disputado hasta el momento. Prepara Milton Palacio ya. Sí, correcto. Yo creo que es acertado esa decisión de cambiarle. Y ahí estamos con esa situación de, bueno, no ha hecho mal, Palacio cuando estaba en su anterior presencia en el campo. Oye, de todas maneras, Ricky Rubio jugando muchísimo, en el Fútbol Club Barcelona. La COVID residual, Sada también residual. Quizás el comentario sea ese, ¿no? Cuando ha estado Palacio casi todo el rato ha estado sin Ricky Rubio, ¿no? Y probablemente ahora Ricky intente cambiarle el ritmo, ¿no? Vamos a ver. Anota los dos. El Fútbol Club Barcelona, 43-40. Ahí está efectivamente la zona del Fútbol Club Barcelona. Juega Milton Palacio, abre el balón para Germán, este que le devuelve. Llega el primer bloqueo de Mirza Teletovic, 11 segundos de posesión. La bola para Germán. Ahí lanza Germán. Triple Germán. Triple patrocinado por Universal Tracción, concesionario oficial Suzuki para Álava. La mejor forma de partir una defensa de zona, ¿no? Bueno, Germán con ese de tres lleva 5 puntitos, siempre interesantes. Muy bien llegado el pase. Morris ahora, Morris tiene tiro triple, el Fútbol Club Barcelona no anota, recuperan el rebote, sin embargo Ricky Rubio lo saca para Navarro, ahí va a soltar la bomba, vale la canasta y tiro adicional. 46-42. Yo lo he dicho varias veces, ¿no? Pero me sigue pareciendo el tiro de tres la gran diferencia, porque ahora hemos vuelto a ver un tiro de Lorbeck relativamente cómodo del exterior, antes hemos visto otro tiro de Navarro también relativamente cómodo para él. Sí, y el Baskonia, sí, a la primera que le llega, pumba.
A mí sí que me da una sensación que en estos minutos está encontrando más respuestas, ¿eh? ¡Ay, Sanemeterio quería robar! Le dan a Navarro, tiene tiro. Menos mal que no ha entrado, ahí está otra vez. Si otra no, vez. Miran el rebote. Pero el tiro sí, es abierto y cómodo. Eso te iba a decir, otra vez Navarro solo. Y bueno, suman ya un 3 de 15 en el lanzamiento exterior. No ha entrado, sin embargo ha venido Pete Michael para anotar su punto número 16, 46-44. Se coloca una canasta al FC Barcelona. 5-54, estamos en el tercer cuarto vibrando aquí a través de Radio Euskadi, Radio Vitoria. Ahí estamos en directo con el baloncesto. Thiago Splitter suelta el gancho. Bueno, ¡toma! ¡Canasta, Thiago! Es sin duda el más el jugador más determinante del encuentro. La otra versión de la liga, de Europa. Se juegue contra quien se juegue, ¿no? La otra versión del juego, ¿no? Balón por fuera, intentando tener esa situación de Navarro, gol. Navarro para Morris. 48-44. Buscan a Navarro, ¿eh? Buscan otra vez a Navarro, Navarro. El triple que no entra, recuperan el rebote, lo va a recuperar Germán. Bien, wow, por el argentino. Bueno, bueno, bueno. Duro, duro. Otro el equipo, momentito, ¿eh? Momento ahí de 4 arriba para el Baskonia, 5 minutos, 15 reconvierte segundos en individual, reconvierte en individual el FC Barcelona. De este tercer cuarto, ahí está efectivamente Pete Michael que se va por Germán. Ricky que le coge a Milton Palacio, 6 segundos, se la puede jugar, se la va a jugar desde ahí. Se va a caer, se cae ahí el jugador Mirza Teletovic Navarro, viene el contraataque, del penalización, error, ¿eh? 48-46. Oh, hay muchas veces que es mejor que el balón vaya afuera o dar una opción de carrera. Claro. Pues es mejor que vaya que fuera. Que vaya fuera, es evidente. Que dé tiempo a reorganizar la defensa, no dio tiempo. Mil Palacios conduciendo de nuevo el juego del Caja Laboral. Quería meter ahí y se equivoca Milton Palacio. Menos mal que se le ha caído la bola a Ricky Rubio. No, ahora es pesito el Baskonia, ¿eh? Es pesito el Baskonia. Le da mucha parsimonia en el juego Milton Palacio a. Bueno, el jugador totalmente diferente, sí, a Marcelino. Diferente, pero desespera un poquito, ¿eh? El ritmo del partido también ha cambiado, ¿eh? Ahora ya los equipos no se atreven tanto a echarle cara, excepto Navarro en el tiro exterior. Que va estupendo. Sigue Milton Palacio, siga. Busca la penetración de Milton Palacio, intenta darle a Thiago Splitter, hay falta personal. Bueno, bueno, no, bueno, no bueno, 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 bueno. Yo que creo que la falta para Pete mí es Michael. Clara de Pete Michael. Y el árbitro que va al banquillo del Baskonia, decirle que se siente todo el mundo ya. Pete Michael le ha empujado descaradamente. Compañeros, espero vuestra repetición. Yo creo, para mí desde aquí, de verdad, descaradamente. Parece yo, falta en cualquier caso, clara. El balón yo creo que debiera de ser de Baskonia. Pero no, hay falta que sumar falta personal de Pete Michael, ha sido le clarísimo. Mete la cadera a Pete Michael. Sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, suena fuera, 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 fuera el Barça que tiene la oportunidad de empatar el partido. 48, Caja Laboral, 46, Fútbol Club Barcelona, 4 minutos 18 segundos para el final de este tercer cuarto. Morris, Morris con el balón, Morris hacia canasta, no entra, rebote Thiago Splitter, importante, importante ahí. Sí, sí, porque era balón de empate, ¿eh? Bueno, vamos allá. De alguna forma estamos aguantando con una situación de incomodidad en la dirección del equipo. Con Milton, exacto. Con ahí estamos aguantando con Milton Palacio. Fíjate ahora qué problemas otra vez. 9 segundos. Milton Palacio que no sabe a quién meter. Le mete a Thiago. Este saca hacia afuera para 3 segundos. Se la tiene que jugar Sanemeterio. Se la juega Sanemeterio. Toca Aro. Pero estamos teniendo problemas ahí, ¿eh? Muchos Ricky, problemas. Dominios de Ricky. Ataque. Ricky sobre Palacio Ricky, está dominando. Ricky, sí, sí, sí. El equipo ahora mismo está desgobernado, es cierto. Y este hombre ahora mismo es filete, ¿eh? Llega Navarro, Navarro intenta colgar ahí para quién, para nadie. Falta personal de Lorbeck. Sí. La tercera. Le da la cara. Otro palo a Thiago. Sí, bueno, ahí el balón sale despedido. Ha marcado ya la canariña. Marca Brasil ante Corea del Norte. Brasil 1, Corea del Norte 0, Mundial de Sudáfrica. Se marcha Lorbeck, como nos estaba diciendo Richie Guerra. Entra Fran Vázquez, 48-46, menos inteligencia en el juego, con todo respeto, lo digo, más intimidación la que tiene Fran Vázquez, Milton Palacio que está sufriendo y de qué manera ahí con Ricky Rubio, Splitter que recibe para Mirza, no, no entra, buen rebote para Germán, falta personal, Fran Vázquez. Será la cuarta, ¿eh? Sí. La cuarta de Vázquez, la segunda falta personal del FC Barcelona. Bueno, bueno. Arriba se levanta como diciendo, por fin pitan una. Momento, no sé si canarilla, pero momento canalla, ¿eh? Canalla ahora porque el Baskonia está, ahora sí que está a disgusto Baskonia. En estos, bueno, hay en que estos aguantar minutos, ahora como sea, ¿no? Marceleño tiene 3 faltas personales.
Y ya hemos venido comentando, ¿no?, como el juego del Baskonia, siendo un grandísimo equipo, se sustenta en tres jugadores, ¿no?, que son Thiago Splitter, Sané Meterio abiertos, y también Marcelinho Huertas. Ahí va Sané Meterio en la penetración, quiere entrar con fuerza, le paran ahí Ricky Rubio. Falta personal de Sané Meterio. Sí, para mí, Clara. Baskonia no tiene ahora mucha movilidad en su juego y es lo que más está pudiendo con su juego, ¿no? Que no termina de encontrar una fluidez en el desplazamiento de balón. Allá de San Meterio. Y eso le puede frustrar, ¿eh?, al propio equipo, el encontrar tanto problema le puede frustrar y de alguna forma le obliga a tener una paciencia tremenda ahora mismo en ataque para buscar una canasta, ¿eh? Yo le veo ahora mismo al Barcelona con una sensación de estar... Pero Ricky, pero no entra, afortunadamente no anota. Walter Germán quiere esconderse el balón, se equivoca Walter Germán, puede recuperar el Baskonia, no, se la queda Ricky. Errores. Cadena de tercer errores. Cuarto, ¿eh? Quizás lo peor es que hay un jugador que sí que está gozando, ¿no? Que es Ricky Rubio. Sí. Que es Ricky, y eso normalmente es una mala señal para el rival. Sí, porque sí es el termómetro. Puede ser el finalizador este que la lleva Navarro, pero el termómetro de verdad es Ricky Morris. Tiro muy cómodo, no anota. Otro tiro francamente abierto, ¿eh? Bueno, sí. Bueno. Ahí está la diferencia del triple, es verdad. Bueno, vamos a ver, se anota. Tenemos que hacer nosotros de alguna forma lo mismo, ¿eh? Provocar una situación de primero poste bajo, buscando a Thiago. Ahí a Germán. Pues ahí hay, falta, tres, ¿eh? Hay falta personal. Luego le van a dar tres. Speed Michael, quien ha cometido la falta personal, será su segunda. Tenía que ser su tercera. Y vamos a ver si ahora hay cambios en el Baskonia. No hay tiempo muerto. Hay tiempo muerto en el Baskonia. Bueno, tenemos tiempo muerto. Dos minutos, nueve segundos para el final del tercer cuarto. 48 Caja Laboral, 46 Barça. Yo me ataque tu bañeza y tu maite. Libre nada. ACB en el tercer cuarto, 4-8, 4-6, está ganando Caja Laboral. Leemos algunos de los mensajes. Hola, somos tres aficionados vasconistas que os escuchan desde Berlín. Seguidores incondicionales de Rafa Montión y el super técnico Iñaki Perrino. Opa Baskonia, esta es nuestra. Sier, Julen y Ander, saludos al maestro Garayalde. Estamos en el Ebues Arena, 2-0-9 para el final del tercer cuarto, 4-8, 4-6. Tiros libres para Germán. Ha fallado el primero, le quedan dos más. Walter Germán, que por cierto ha ganado todos los playoffs que ha jugado hasta ser campeón con el Unicaja. Y hasta ahora lo está ganando todos también con el Baskonia. Anota el segundo Walter Germán, 49-46. Otro más. Sí que habrá que convenir que este tercer cuarto el Baskonia... Bueno, yo creo que el juego en realidad ha sido dominado por el error, ¿no? Y yo creo que el equipo más sancionado es el equipo que iba arriba. Pero más cuatro todavía, ¿eh? Sí, ahí está, ¿no? Ahí está. El tema es que el Barça ha tenido varias oportunidades de igualar el marcador. Todavía no lo ha podido hacer. Michael en el suelo. Endon, que se queda solo. Endon desde ahí anota. Falta de Pete Michael. Y sobre... falta Michael. Está un poquitín sobreexcitado Michael, ¿eh? La tercera de él. Y es buena historia porque está siendo un jugador importante. Ahora se va al banquillo Pete Michael. Y qué evitada que se lleva de todo el Hues Arena. Ha intentado pasar ahí entre Splitter y creo que era Germán el otro. No. Sí, sale rebotado de que parece ser que se queja de que le tiran y cuando se levanta la cabeza un poco perdida, pues va y le mete un viaje a uno sin venir a cuento, que afortunadamente el árbitro lo ha visto. Bueno, 50-48, una canasta arriba, Caja Laboral, 1 minuto 42 segundos, un tercer cuarto, como decíamos, dominado por el error, mucho más trabado. Ahí está Thiago Splitter buscando el sitio, Germán, Thiago que no va a tirar desde ahí, le da Walter Germán, con él está Grimau, lanza Germán, el balón que no entra, recuperan el rebote, Endon, ahí va Grimau, por el empate el Barça. Un Grimau que no había jugado, ¿no? ¿Eh? No, primera aparición. En todo el partido. Ricky con la bola para Morris. No entra el triple, madre mía. Rebote de Navarro, falta personal. Falta Mirza. Y ahora son tres tiros para Navarro. Es de tres. 3 de 20 en el tiro de tres. El Barça, Club, sí. Fútbol Club Barcelona. Bueno, ahora se puede poner por delante el Fútbol Club Barcelona. A 1-13 para que llegue el final de este cuarto. Fíjate lo que comentábamos, que estaba siendo muy fuerte el Baskonia en el rebote en su canasta.
Y en este cuarto sí que hemos visto como que no, ¿eh? Aprovechamos el tiro libre de Juan Carlos Navarro, que anotó el primero. 50-49, gana Caja Laboral. Publi Radio Euskadi, Radio Vitoria. Pero no vale, pasos de Endón. Ah, bueno, pues menos mal. Estamos con un 50-51, tiempo muerto, uno arriba Barça, 52 segundos, 80 centésimas ahí para el final del tercer cuarto. Lleva 9 puntos el Caja Laboral, ¿eh?, en este cuarto. Recordamos el reto de hoy, en la noche de hoy, que nos plantea Iñaki Garayalde, quien fue la gran esperanza del FC Barcelona en los años 80 para frenar a Roma, y también nos pregunta quién es el exjugador del Baskonia, que hoy cumple 39 años, norteamericano y que hacía pareja interior con Pat Burke. Recuerden sus mensajes rvquirola@itv.com, y también un mensaje de teléfono móvil al 25303 RV, un espacio, la respuesta al reto y lo que nos quieran contar, y se envía al 25303. Estamos con Óptica Gasteiz, en la calle Adriano VI, número 11 de Vitoria. Buena visión, buena salud y eso en las mejores manos. Óptica Gasteiz, en la calle Adriano VI, número 11 de Vitoria. Y por supuesto con esas cuatro invitaciones dobles para el Bar Chiqui, en la calle Sancho el Sabio, número 14. Bueno, pues recta final del tercer cuarto. Se acaba el tiempo muerto. Está arriba el FC Barcelona en el marcador. Ese americano, por cierto, era bastante listo, ¿eh? Muy listo. Pero además en el buen sentido. Esto rápido. Esto de la hamburguesa se le pasó rápido. Un día lo llevé a mi territorio y rápidamente le dije, oye, iba a decir el nombre. Y me dice, no, Solomillo. Déjate la hamburguesa, ¿no? Venga, vamos. Ya conocía el tema. 50-51, uno arriba, quinteto, Barça. Quinteto especial, ¿eh? Del Baskonia. Milton Palacio. Santiago. Ahí trata de trabajar. Milton Palacio sale otra vez hacia afuera. 10 segundos de posesión. Lo va a intentar con Morris. Cuidado, que ahí tiene problemas. Suelta la bombita. El Yahu. Canasta. Buena noticia. Bueno, un detalle, ha aparecido Inglis también. Y ya comentaremos en el parón por qué digo esto, ¿no? Porque el equipo está muy parado. Ah. 52-51. La última jugada va a ser para el FC Barcelona. Está jugando el Baskonia con 5, prácticamente con 6, porque Dusko Ivanovic está pisando el parqué como un loco ahí. Sigue Ricky. 9 segundos son los que quedan para finalizar el tercer cuarto. ¡Bum! Se ha marchado Ricky ahí como una exhalación. 3 segundos. Se la va a tener que jugar Milton Palacios. Se la juega desde Milton Palacios y nada. No vale. No vale el tiro. Llegamos al final del tercer cuarto. 52 Caja Laboral, 53 Barça. Estamos en baloncesto, estamos en la final de la Liga CB, en el tercer partido, un partido que puede ser definitivo para el Caja Laboral. 10 minutos por delante para decidir si el Caja Laboral se proclama en la noche de hoy campeón de la Liga 2009-2010. 5-2, 5-3, uno arriba para el FC Barcelona. Iñaki, 10 minutos para resolver. Sí, 2 minutos, ¿no? Vamos a ver si el equipo ha sido consciente de aquello, lo que ha fallado antes, porque verdaderamente tiene que recuperar. Ay, he visto disperso yo en este tercer cuarto, ¿eh? Sigue Milton, yo creo.
en algún momento tendrá que salir también Marcelinho Huertas, ¿eh? Chus, bueno, pero hay una... Ay, mira, Milton ahora, qué bien, qué robo, qué rápido hay, canasta Milton Palacio. Muy bien. Voy a comentar que el equipo le ha faltado movilidad, ¿no? Pero también es verdad, no solamente por la presencia de Milton Palacio, sino que es que en los aleros estaba acompañado por San Emeterio y... Bueno, Chus. Toca ahí Grimaud, decía Chus. No, digo que estaba acompañado en los aleros por San Emeterio y Germán, y eso ha producido que el equipo ni tuviese ritmo ni capacidad de creación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora ya aparecen de golpe Oleson Inglis en los aleros. Bueno, ha perdido el Barcelona. Navarro ahí preparado exactamente. Milton Palacio jugando con Oleson. Oleson, hay falta personal de Basile. ¿Vale la canasta? No. Vale nunca esa canasta. Este es un poco lo que os comentaba, ¿no? Bueno, sumas algo, le llega el balón a Oleson, finta, amenaza con el tiro exterior, pero se va para adentro, saca una falta, etc. En el tercer, ¿no?, cuarto han conseguido una cosa, y es que no le llevemos el balón a Thiago, ¿eh? Bueno, vamos a ver, juega Milton, claro, ¿eh? Milton dándole a Thiago, ahí va Thiago soltando el gancho, va a entrar, bien, ahí ya, coge la posición, canasta, bueno. Thiago. Una de las claves es esta. Y lógicamente el hacerse fuerte, por favor, atrás, no errores. Bueno, de momento ya consigue una nueva ventaja ahí, otra vez el Baskonia, 3 arriba, Basile, 8 metros, el triple que no entra, el rebote para Milton Palacio, sí, el Don que no ha podido hacerse con el rebote tampoco, Morris, ahí Juan Ana, estático, caja laboral, 8 minutos 44 segundos para la gloria, buscando el tercer triunfo que le daría el título, tercera liga en toda la historia del Baskonia en ACB, ya tendría más ligas que el Juventud, uno de los grandes históricos, ahí juega Milton Palacio, se va debajo de aro, va a sacar el balón, lo saca para el Yahoo, 2 segundos, se la juega Milton, último segundo, el triple que no entra, rebote Milton Palacio, ahí lucha con quién, con Thiago Splitter, se va a quedar con la bola Thiago, la saca para Milton, ahí está el público que revienta, esto le va a dar mucha fuerza, esto le va a dar muchísima fuerza para, claro, esto lo terminas con una canasta y no te digo nada, llega Brad. Bueno, tiro ahí, pero no sabía Brad de lo que podía suponer ese triple, ¿eh? Estas situaciones te dan muchísima fuerza, insisto, ¿eh?, para seguir trabajando, para confiar. 5-6, 5-3, falta Oleson. 7-57 para el final, partido calentísimo, 3 arriba, caja laboral. Entra Pau Ribas. Por Prado Lesón a defender a Navarro. Lo hizo ya en el último cuarto, en el segundo partido de Barcelona. Y fue, yo creo, que clave en ese. Llega Navarro, cada vez va a asumir más responsabilidad. Ahí juega el Barça, Morris con el balón. Morris, ahí sí tiene tiro Morris. Bueno, la canasta un tanto heterodoxa, ¿eh? Vale, sí, bueno, en la penetración obligado por la falta de confianza en el lanzamiento exterior, sí, que tienen, sí, ellos, sí, ya abrumados por su mal porcentaje, ¿no? 56-55, uno arriba, caja laboral, Milton Palacio sigue en pista, Marcelinho sigue en el banquillo. El dale es para Thiago Splitter, está alejado todavía de su cueva. Ahí está pisando ya con la zapatilla la pintura, saca de fuera para Milton Palacio, 2 segundos, hay que tirar. Milton, último segundo, no entra y no toca aro. Balón para el Barça. Otra posesión, ¿eh? Marcelinho. Entra Marcelinho. 24 segundos. Bueno, pues toca momento, trinchera, momento atrás. Buenos minutos. Lo que pasa es que el equipo lo acusa, ¿eh? En cuanto buenos minutos, mismo, pero el equipo necesita a Marcelinho. No, lo acusa. Al mejor Marcelinho, ¿eh? Ahora necesitamos al mejor todo. Marca al mejor el segundo todo. Brasil, Mundial de Sudáfrica, Brasil 2, Corea del Norte 0. Rivas. Estamos en el último cuarto. Rivas también está en cancha buscando a Navarro. Basile abre el balón exterior. El Barcelona tapón a Thiago Splitter, a Ricky Rubio. Uno arriba, tenemos la posesión, 56-55. 6 parar, minutos, 56 parar, segundos. Lo mando a parar. Y ahora con Marcelinho va a ser otra cosa. Marcelinho, Rivas, Eliyahu, Splitter, Carr Inglis. Ahí llega Eliyahu. Eliyahu con problemas. Ahí suelta la bombita. No entra. Pelea por el rebote, Thiago Splitter, la roba Eliyahu, canasta, Lior, canasta Eliyahu. Bueno, nos vamos a mover ahí, chicos, parece que estamos abocados al intercambio de canastas, y vamos ahora, como siempre solemos decir, a ver quién comete errores. Saca el buzo la llave inglesa, que va a haber aquí de todo. Navarro con la bola, Navarro para Morris, ahí busca el tiro en Morris, pero no entra. El tiro triple no entra en el Fútbol Club Barcelona. Error del Barcelona. 55. A ver cómo le castigamos a este error del Barcelona.
6 minutos 6 segundos para la gloria aquí. Marcelinho con la bola, Inglis buscando el sitio, sigue Marcelo ahí, ahí está el otro brasileño y la canariña que también está ganando. Vamos a ver, Marcelo no va a entrar eso. No, yo insisto en que hay que darle balón a Thiago Splitter poste bajo y a partir de ahí que genere. Falta ahora Thiago. Falta Thiago. Muy bien hecha. La primera falta personal de Thiago Splitter en el partido. Es increíble, ¿eh? Un jugador que se esté peleando como se está peleando en el último cuarto, la primera falta personal. Rafa, tiempo muerto. 5 minutos 49 segundos, el pabellón aquí se pone de pie, 5:49 para el final, 58 Caja Laboral Baskonia, 55 Regal Fútbol Club Barcelona. Así está el marcador en el Buesa Arena en este tercer partido, el tercer partido que le puede dar la liga al Caja Laboral. Pete Michael tiene que descansar un poco también. Ricky Rubio, Lorbe que recibe, mueve arriba el balón en Fútbol Club Barcelona para Pete Michael, que ha descansado. Ahí trabaja Lorbe, sacan otra vez el tiro. Vamos a ver, Sada para Pete, abre Pete y no entran los triples, Está fallando el tiro exterior, todo ahí el Fútbol Club Barcelona. Y 3 está de 23. Claro, claro, ahí está una de las claves. Pero es el momento de ahora rematar, hay que sancionarles. Claro, exacto. Han cometido el error, vamos a sancionar. Qué bonito es verle, la verdad, Se esconde el balón, tiene un lanzamiento ahí que decimos ya ese de perdona que tiro, pero la mete, perdóname. Ahí está, perdóname. Canasta. Perdóname que te lo haga así. Perdona que mate una mosca. Perdona 60-55. Bien poniendo la mano Marcelinho ahí, tratando de apretar. Ah, la bomba Navarro suelta. Ahí la bomba no entra. El rebote lo recupera Thiago Splitter. Vamos a ver que tenemos que rematar los 4 minutos 46 segundos. Exactamente, puede fuera, ser el momento. Fuera. Marcelinho ahí en la línea de 75. Calma un poco la situación. 60-55. Fuera. Arriba. 4 minutos 38 segundos para buscar la tercera. ¿Falta de quién? La cara a Marcelinho Huertas. No, de Sada. Se encaran. No, Thiago Splitter no es que... Thiago Splitter sí. El gesto de Víctor Sada es diciendo, mira qué bloqueo me ha hecho Thiago Splitter. Claro. Y entonces va Thiago Splitter y dice, ¿pero de qué vas? Y ahora Sada y Navarro que van donde el árbitro. ¿Pero de qué vas? Bueno, partido. Y ahora va Thiago, creo, para decir al árbitro, ¿esto qué? ¿Qué pasa? ¿Provocaciones? No lo sé, pero vamos a ir ya. Bueno, vamos a ver, porque el equipo está integrado ahora por Marcelinho Huertas. Equipo, Rafa, dos faltas para el equipo. Marcelinho Huertas, San Emeterio, exactamente el tema de las faltas, también importante. Rivas, Splitter y el Yahoo. 5 arriba y posesión ahora Marcelinho dentro para Rivas. Rivas que saca ahí al Yahoo. 16 segundos de posesión todavía. Calma. Claro. Encuentran ahí a Marcelinho, ahora lo que hay que buscar es una buena opción. Splitter está muy lejos, le ceden el tiro, se la juega de tres, que no. Ha estado a punto, Le han cedido el tiro absolutamente a Thiago Splitter. 5 arriba para Caja Laboral. Había que haber buscado en cualquier caso otra opción. Navarro con la bola, Navarro para Lorbeck. Lorbeck, duda, es que no, duda, no quiere tirar Sada, así que se la juega. Mira, triple Sada. El menos viciado. Pues sí, sí. El menos sí, viciado porque sí. Es el que más tarde ha salido. No, y porque es probablemente el peor tirador de todos los que se han atrevido. Puede con ser. Ello, ¿no? 60-58, ahí está el Barça otra vez a una canasta. 3 minutos 42 segundos para resolver su título, ni más ni menos. San Emeterio con el balón, San Emeterio dentro para Rivas. Rivas intenta abrir para quién. Ha tocado ahí un jugador del Fútbol Club Barcelona. 7 sí. Segundos de posesión para Caja Laboral. No, ahí pide falta a Rivas. No, pide falta para Rivas. Pide falta para Rivas. Sale Ricky Rubio y tiempo muerto. Aquí ¡oh! Se está jugando todo, chicos. Partido absolutamente caliente ya, 3:36 para el final del partido, 60-58, 2 arriba Caja Laboral. ¿Cómo está el partido?
estamos en recta final del choque, la victoria que se tiene que dar en casa para que el título se quede también en casa. Recuerden que estamos con Óptica Gasteiz en la calle Adriano VI, número 11 de Vitoria. Gafas graduadas, lentes de contacto y audífonos en Óptica Gasteiz en la calle Adriano VI, número 11 de Vitoria. Iñaki, al pilpil está este asunto y la rentita, que a ver si la podemos ampliar. Podemos decir que cuando el partido está igualado y quedan 3 minutos, lo que pase en ese minuto es fundamental. Vamos 2 arriba, posesión, sale Karinglis, ahora con pequeñitos, ¿eh? Lo está llevando además, bueno. 7 segundos, decíamos, ¿eh? Ojo, 5 segundos para Karinglis. Amaga para el lanzamiento. El balón que no entra, rebote bueno, nuestro. Bueno, es importante. 24 segundos más. Lo está llevando otra vez el Baskonia, por cierto, al Fútbol Club Barcelona a una anotación de menos de 70 puntos. 3 minutos 18 segundos. Ahí juega Inglis. Inglis en la línea de 25 con el Navarro. Bloquea arriba Splitter. Ahora le viene el pick and roll. Le mete para Lío. Canasta. Y Splitter, pasando el balón. Es que es fundamental ahora mismo aplicar ese concepto, Ricky para Michael. Ahí le llega, por si acaso, la ayuda también Thiago Splitter. Lorbeck que va a abrir el tiro. Ahora les entra. Triple Lorbeck. Se coloca uno el Fútbol Club Barcelona, 62-61. Estamos condenados a sufrir. 2-44. Hay que hacer canasta, chicos. Uno arriba, Baskonia, posesión. 13 segundos, Splitter, mientras el que juega San Emeterio abre arriba para Marcelinho Huertas. Marcelinho con Thiago Splitter, no hay falta personal, bola para el Barça. Le pide tranquilidad, Thiago Splitter le pide tranquilidad a Marcelinho. Sí. Y bueno, vamos a ver ahora por qué. Entra Rivas. Toca defender. Sale Inglis al banquillo. Claro. Toca defender y ahí está un poco la presencia de Pau Rivas en cancha, defendiendo a Juan Carlos Navarro. Bueno, el partido está a microondas al 18, 2-19 para el final, 1 arriba, pero el Barça se puede poner por delante en el marcador. Ahí trata de salir Navarro, de momento lo consigue, falta personal de Rivas. Falta Rivas. Tercera de equipo. Tercera. Y tercera de Pau Rivas también. Como le conoce, sabe que hace un gesto siempre Navarro de cintar hacia un lado y rápidamente ir hacia el otro para coger ventaja. Y ahí se ha quedado quieto, metiendo un poco la rodilla. Navarro que va a jugar de banda, buscando sitio Ricky. Sin embargo, el que recibe ahí es... Lorbeck. Ahí nos tapaba la red. Otra de falta de Rivas. Cuarta. La cuarta. Otra vez sobre Navarro. Lo mismo, ¿eh? Os habéis fijado como finta hacia un lado. Y Pau Rivas, que sabe un poco de esa cosa. Cuarta del Baskonia. Navarro. Vamos a ver Navarro. Navarro es el que va a decidir. Al límite ahí, Otra vez Pau Rivas de la falta. Llega Navarro. Navarro con Morris. Morris con Navarro. Busca la pequeña penetración. Le dan a Lorbeck. El triple que no entra, al rebote para San Emeterio. Uno arriba para Caja Laboral. Ahí tenemos la posesión. Vamos a ver. 1 minuto 45 segundos para el final. Después de 1 minuto 43 segundos sabemos quién es el campeón. Qué importante es esta canasta, chicos. De momento el Baskonia está uno arriba. Tiene la posesión el público. Aquí está loco San Emeterio con la bola. San Emeterio que intenta levantarse. Falta personal de Pete Michael. Bien. 2 tiros para San Emeterio. Muy bien. Es la cuarta falta personal de Pete Michael. A esto le queda 1 y medio. Tenemos que anotar, chicos, desde el tiro libre. Bueno, 6-1, 1-34 para el final. Esto tiro libre está San Emeterio. 3 faltas personales de Fútbol Club Barcelona. Cuarta de Pete Michael. 2 tiros para San Emeterio. 62-61, 1-34. Bien está más. ¿Quién puede pedir más? Ahí va el cántabro. Con un punto, 63-61. Vamos a por el picolín. Hay que meterlo. Bien está más. Plumita aquí. Está más armado mentalmente. Lo vamos a ver. Se ha salido. Más importante, chicos, ahora defender. Bueno, una canasta. Una canasta de diferencia ahora. El Barça. Ricky se la quiere jugar. La recupera. Equivocación del Barça. Error ahí de Ricky. En la penetración no ha podido tirar, enviado hacia atrás. Ojo que hay mucho de título aquí, bueno, en esta canasta, ¿eh? Si se mete, hay canasta. Mucho aquí ganado si el Baskonia convierte. Ahí va Thiago Splitter con el Lorbeck. Ya pisa el zapato, pero no le bajan a entrar. Se la juega arriba. ¡Guau!
Universal Tracción, concesionario oficial Suzuki Parada. 6-6-6-1, el tiempo muerto, y es que el Fútbol Club Barcelona ve cómo se le puede estar escapando la posibilidad de triplete. Iñaki Garayalde, esto es media liga, ¿eh? Bueno, Lasai está todo muy bien, muy pero que muy bien. A esto le queda 1 minuto 4 segundos. No somos todavía campeones de liga. No. No somos campeones de liga. Chus, pero no, hombre, pero eso te iba a decir. No, evidentemente no es porque hay que jugar todavía este minuto que queda. Hombre, hay que actuar con inteligencia y es evidente que ahora mismo tiene el Fútbol Club Barcelona una prisa tremenda para anotar canasta en el próximo ataque. Que lo van a hacer de la mano de Navarro o incluso de la mano del propio Lorbeck. Atención a los lanzamientos triples. Si no consigue el Fútbol Club Barcelona anotar canasta, tienen otra vez de nuevo la desventaja de sus faltas. La falta. Que sí, nos señor. Dan 24 segundos de posesión y con eso hay que jugar. Oye, ojo, hay que tener una manita como la de Pau, meter eso, Pero ahí también juega la ventaja que llevas en el marcador, en el tío. Claro. No, ahí tú no tienes... Tú no tienes el temblor en la mano, cosa que, por ejemplo, hemos visto en el otro lado. Impresionante. Oye, cómo se está viviendo aquí. Esto ya, esto parece el Pionir. ¡Esta defensa, chico! Esto parece el Pionir. Ahora mismo vamos a ver porque se está jugando ni más ni menos que el título. El Fútbol Club Barcelona. Y perdón, el Baskonia. Ahí está Morris. Si falla el Barça, el título va a ser prácticamente nuestro. Llega Navarro. Vale de tres. Un tiro libre, ojo, ojo. Bueno, decía que quedaba. A esto le quedan ahora 55 segundos. 66-64. Y si ha sido de Rivas, es la quinta, De Rivas es la quinta, exacto. Sí, quinta y se queja Rivas al árbitro, pero se va a la calle y entra Oleson. Ojo, que fíjate qué jugadón de Navarro. En un minuto le ha desquiciado Navarro a Pau Rivas. Le ha sacado tres faltas personales. Tremendo Navarro. Vaya cabreo que lleva Rivas, pero bueno. Quedan 55 segundos, Navarro que puede poner a un punto. Vaya Navarro, el rebote es para Lior Elillajo, una canasta. Una canasta de diferencia, 50 segundos para el final. 66-64, dos arriba, el título está por aquí. Ahora hay que cogerlo, hay que atraparlo. Marcelinho en el quiebro, suelta la bomba, no entra el rebote tampoco en el palmeo de Lillajo. Ahí sale corriendo el Fútbol Club Barcelona, trata de meter, ahí llega Morris, se come el aro Morris, empate a 66, madre mía. 30 segundos para el final, tiempo muerto, empate a 66. Bueno, no pasa nada, esperábamos algo diferente, esperábamos ir con más locura, es evidente que nos lo hubiese agradecido el corazón. 30 segundos para acabar el partido, igualdad en el marcador y ahora poquitas tonterías. Además, las instrucciones que se están dando en el banco tienen que ser súper sencillas para que todo el mundo las entienda. Necesitamos evidentemente una canasta, anotar canasta, y evidentemente también necesitamos hacer una defensa. Vamos a ver qué fortaleza mental tiene cada equipo. Y por cierto, compañeros, qué pedazo de canasta de Navarro. Un 4-0, ¿eh? No, pero el triple ha sido muy difícil de Navarro. Triple difícil con la falta personal incluida. 4-0. 6-6, a 30 segundos para el final, Chus. Bueno, ¿cómo lo ves? A ver, sacará Baskonia de medio campo. La mala noticia es que queda posesión y algo. Claro. Sí, quedan 30 segundos, con lo cual, hombre, te obliga a sacar algo positivo, ¿no? Tampoco sabemos lo que va a hacer... Yo supongo que Baskonia meterá balón sobre Thiago y a partir de jugar, entiendo yo. Probablemente con bloqueo directo desde Marcelinho con Splitter en el lateral. Y yo no sé hasta qué punto puede ser una solución para el Barça el buscar una falta para tener la última posición y que la falta sea sobre Splitter, ¿no? Pero vamos a ver, y muy importante después el rebote. Mira, ¿vale? Mira tú. Elillajo ahí con el pecho para que no corra. Pues ahora esto, la coge San Emeterio, 25 segundos para él. Sí, pero lo han cogido demasiado pronto. Final, aún así Marcelinho con la tres. Bola, a punto de jugarse la falta personal, Ricky Rubio, que no sería de tiros. Sigue ahí Marcelinho con la bola, 15 segundos para el final, empate a 66, está jugando el título aquí. Sigue Marcelinho, 8 segundos son para el Baskonia, vamos, una canastita. Ahí llega Marcelinho, bloquean para él, no se la quiere jugar, le da Lior. El tapón está pidiendo el Barça. Están pidiendo lanza al Barça.
y llegamos a la prórroga. Está pidiendo Lior Eliyahu canasta. Pues habrá que verlo, ¿eh? Yo tengo mis dudas. No, ha pedido, ¿eh? Yo creo que ha pedido. A ver si hay. Están pidiendo replay. Están pidiendo y están replay. Pues hay que verlo, ¿eh? Están pidiéndola, vamos a acercarnos. Ahí hay Richie. Vamos a acercarnos a ver qué pasa. Están pidiendo, es una jugada que está pautado en ACB. Tienes el instant replay. Y ahora van a ir los colegiados. Tenemos un empate a 66. Tapón válido. La coge muy arriba, pero es tapón válido. Bueno, pues venga. Señores, venga. 40 minutos no han servido para nada. 66-66, la prórroga por delante. Recuerden, el Baskonia está a una victoria de proclamarse campeón. La verdad que hay discusiones de todos, ¿eh? Hay algunos compañeros que están viendo la jugada. Nos dicen que vale para adentro, pero no bueno, sé por qué no se utiliza. El instant replay no lo están utilizando. No están utilizando para valorar esa canasta. Yo no sé a quién corresponde la petición de que se diccione. Bueno, el caso es que tenemos un empate a 66 y que nos vamos a la prórroga. Mira, Manel Comas está diciendo, que sí ha sido canasta. Lo que no sé si da al tablero, porque la imagen que tenemos no se ve eso bien. Están ahí una bronca tremenda y le están diciendo a los árbitros que vengan aquí a la televisión a ver. Que lo vengan a ver a la televisión española, porque Manel Comas estaba diciendo que sí cuando se ha repetido. Pero, Ricardo Guerra, ¿los árbitros han recurrido a esa referencia del instant replay? No. Pues es que es increíble que la ACB para una final como esta tenga esa posibilidad y que los árbitros no la utilicen. Debe en una final del partido. Debe ser en algunas situaciones de falta personal o algo. Hay algunos condicionantes. No siempre obliga a ver el instant play, debe ser con algunos condicionantes, ¿eh? Bueno, no, señores. Bueno, tenemos pues solo 5 minutos, hay de sufrimiento más. Empate a 66, 4-54, acaba de comenzar la prórroga. Rivas está eliminado con 5 faltas personales. Juega el Baskonia en una última jugada polémica. Ahí llega Marcelinho. Ricky se le echa encima, intenta meter un pase ahí muy mal. Para la recuperación ahora del Fútbol Club Barcelona. Le niegan el pase a Thiago Splitter y ahí nos generan un problema, ¿eh? Nos generan un problema porque no está trabajando. Morris con la bola perdida. El Fútbol Club Barcelona, San Emeterio que mete la directa. Falta personal de Ricky. Es la cuarta del Barça. Falta de Ricky Rubio. La tercera de Ricky. Dos tiros, ¿no? No, es la cuarta. Bueno, cuarta del Barça y a la próxima es tiro. El Baskonia está desde hace muchísimos minutos en bonus. Empate a 66. Lo quería San Emeterio con la bola. Está buscando el sitio, pero claro, ahí está Lorbe para que no reciba. Tampoco le deja penetrar a San Emeterio. 12 segundos de posesión. Ahora sí juegan ya. Thiago Splitter está con Pete Michael. Puede soltar el gancho. Suelta el gancho. ¡Canasta! Thiago nos salva. Por encima de todos. Thiago Splitter ahora tiene que salir. Más todavía, porque ya sale siempre. 68-66, la lata la ha abierto el Baskonia. Navarro ahí jugando con Morris. Morris para Ricky Rubio, 10 segundos. Ricky mete la mano, Thiago Splitter. Thiago se la queda al final. Oleson jugando con Marcelinho. Venga, tenemos ataque estático. 3-42 para el final, después de un partido que nos está llevando para la prórroga. Llega San Emeterio con fuerza. San Emeterio se ha comido largo. Ha ido esperando más contacto. Y eso lo ha llevado a esa situación. Michael. ¡Ey! Falta personal en ataque de Pete Michael. Pete Michael en la calle, quinta falta personal. No, pues es muy buena noticia esto, ¿no? Pete Michael. Y otra vez Splitter. Splitter. Otra vez. No, es que yo ahora sinceramente, compañeros, creo que Thiago Splitter estaba bien metidito en el círculo. Bien metidito en el círculo cuando ha impactado con Pete Michael. No lo sé. Bueno, ahí estaba, sí, sobre el círculo. Falta, Pete Michael, a la calle. La falta es de Pete Michael, se va a la calle. Se igualan eliminados, pero evidentemente también Pete Michael es un jugador muy importante. Se llega al límite. Lo más importante es que no han anotado y que nosotros estamos ganando por dos y que además tenemos la posesión. Ahí está Thiago Splitter, ahí va Thiago, ahí llega palmeo de quién, de Thiago, ¿eh? Le damos a Thiago. Ahí ha sido palmeo de Thiago, canasta. Pero le ha metido alguien del Barça. Sí, es igual. Le damos a Thiago, 70-66, 4 arriba, 3 minutos, 4 segundos, Ricky. A punto de robar el Lior Eliyahu, Morris. Qué bien, ahí en esa extensión. Canasta, Morris, 70-68. Dos arriba, caja laboral, el título se está decidiendo.
Ahora mismo estamos en la prórroga. 2:47 el JK que llega aquí. San Emeterio con la bola, 12 segundos de posesión. Vaya noche de espectáculo y de sufrimiento. Ojalá que todo termine bien. Ahí llega Marcelinho. 4 segundos, se la juega Marcelinho, no va a entrar. Recuperan el rebote. Recuperan el rebote Navarro, falta personal. Falta Olesón. Olesón. Sí. Pues son tiros para Navarro, ¿eh? Tiros para Juan Carlos Navarro. Recuerden que estamos con Óptica Gasteiz en la calle Adriano VI, número 11 de Vitoria. Buena visión, buena salud en las mejores manos, en las de Óptica Gasteiz. Tiros para Juan Carlos Navarro. 7-0-6-8, 2 arriba. Puede recortar el FC Barcelona, Rafa. Puede hasta empatar. 7-0-6-8. Puede empatar el FC Barcelona. Navarro con la bola. Ahí va con el primer, anota Navarro. 70-69. En una situación de absoluto equilibrio, de fuerzas y de coco también, ¿eh? Navarro con el segundo lanzamiento para poner, pone el empate a 72 minutos 32 segundos para el final. 2:32, partido nuevo. No está Rivas eliminado, no está Michael eliminado. Juega el Baskonia. Splitter, el Iyahu, Olesón, San Emeterio. Ahí va precisamente Olesón. Olesón que no se puede levantar. Le da a Lior Eliyahu, se la va a jugar. Ahí se quiere levantar, pero ha recuperado. Ha recuperado el Barcelona. Ha entrado Basile también. Ricky, canasta. 70-72, canasta de Ricky. Tenemos tiempo muerto. 2 minutos 8 segundos para el final de esta prórroga. 70-72, 2 arriba Barça. 2 arriba el FC Barcelona. Estamos en la prórroga, Chus Brizuela. Y la verdad es que es un correcalles a ver qué equipo acierta más o comete menos errores. No, al Baskonia le va bien cuando el protagonista es Splitter, ¿no? En esta prórroga es él el que ha generado los 4 puntos. Y por contra, cualquier despiste, cualquier falta te lleva al tiro libre y te da mucha ventaja, porque va a costar un triunfo anotar. El anotar, ¿no? Ahora, por ejemplo, el Barcelona aprovecha la única carrera que ha habido en el partido, en esta prórroga, digo, y cada canasta va a costar mucho. Yo creo que el Baskonia tiene que seguir insistiendo en Splitter, porque desde ahí siempre saca algo, ¿no? Bien canasta o bien, bueno, pues una posibilidad de algún tiro más claro. Se está jugando mucho bloqueo directo arriba con Marcelinho, pero desde ahí no se está consiguiendo demasiada claridad. Entonces, bueno, pues buscar poste bajo y a partir de ahí jugar. Y la verdad es que el partido está para un detalle. El partido, o sea, está para un detalle. Cuestión de detalle, que decía alguien en una marca publicitaria, Garayalde. No, es así, ¿no? Es así. Ahora mismo le pertenece la posesión del balón a Baskonia. Obviamente, parte porque tiene que aprovechar esta situación, sale Mirza Teletovic, se sienta Lior Eliyahu, de alguna forma modificando también, ¿no? El Baskonia, yo le veo que está ahora mismo también en una situación muy límite, y el Barcelona muy comandado ahora mismo por los tres pequeños. Para una presión tremenda ya para él, Baskonia, claro, está obligado, claro, ahí a anotar, si no tendría un carro muy difícil. San Emeterio con el balón, Basile está con él, ayer San Emeterio, vamos a ver si se la puede jugar, se la juega San Emeterio, no va a entrar, se queda corto, intenta recuperar a Mirza Teletovic, bola para el Barça, 1:48 para el final. No es mala opción San Emeterio aprovechando la ventaja sobre Basile, ¿no? En el poste bajo, pero claro, hay que ser más agresivo en vez de buscar un tiro abierto. Claro, yo creo que hay que hacer una opción primera, y si no hay que te da opción de hacer otra segunda, ¿eh? Y ahora esta defensa te puede... Ojo, porque hay que defender ahora, ¿eh? Claro. Basile le pide el Orbeck, sigue Basile, saque de fuera para Navarro. Cuidado Ricky, tiene tiro. Está solo triple Ricky. Pues ahora sí que tenemos un problema. 5 arriba Barcelona. Vamos a ver. Juega Marcelinho. 70-75, ahora me mandan un mensaje de Stan Replay, que no debe ser para todo jugada. Vamos Mirza, desde ahí mete la triple Mirza. Triple patrocinado por Universal Tracción, concesionario oficial Suzuki para. Último minuto, tenemos que recortar de momento, les hemos igualado en el triple S. Morris para Lorbeck, Splitter está con él, tiene un poco de sitio, va a entrar por ahí, Lorbeck. A tablero canasta. 4 arriba Barça, 73-77, 50 segundos. Poniendo ahí una espada de verdad de presión sobre el Baskonia. Juega Mirza y falta tiros.
Tiros para Mirsa. 44 segundos para el final. Vale la canasta, se oye por ahí en un inalámbrico. Recuerden a los oyentes de Radio Euskadi que al filo de las 10:30 estaremos con la información en Gambara. Los oyentes de Radio Vitoria nos quedamos aquí en el de Buesa Arena con lo que ocurra. 44 segundos para conocer si el Baskonia es campeón o si habrá cuarto partido el jueves a partir de las 8:30 en el Buesa Arena. Mal momento para fallar, Rafa. 7-3, 7-7, Eva Mirsa con el segundo, anota 74-77. Ahora sí que parece una defensa de partido esta, de entrar en partido, por supuesto. Ay, el Barça y que luego te obliga a finalizar, ganando también a la italiana hasta el momento. 37 segundos para la final, 3 arriba, si meten una canasta se acabó, iremos al jueves. 74-77, 3 arriba. Ahí juega Navarro, Navarro para Lorbeck, se queda corto Lorbeck, 25 segundos, pero el Baskonia necesita un triple. Anotar, Rafa, anotar rápido, anotar. Yo diría, anotar rápido. Bueno, pues pero ahora, se va a jugar a un triple, que el Barça no te va a dejar, que el Barça no te va ahí a dejar. Ahí está pidiendo Mirsa. Mirsa, ahí va Mirsa, Mirsa se la quiere jugar de dos, se la juega de dos, 9 segundos para el final, 76-77. ¿Y ahora? No, pues falta, tiempo muerto falta, hay que ¿no? hacer falta. Tiempo muerto sacarán de medio campo, eso quizás es la peor noticia. Y hay que hacer buscar, falta. Arriesgar a buscar el balón, claro. Bueno, hay que hacer falta. Hombre, yo le he visto a Dusko Ivanović pedir robo, ¿eh? No, a ver. En Croacia. Nadie pide falta solo. Y no salió. Pides arriesgar a buscar el balón, aunque te cueste una falta, pero hay que ir a buscar el balón, claro. Yo, bueno, eso está claro, ¿no? 9 segundos, 30 centésimas para el final, 76-77. Mirsa ha decidido de dos. Uno arriba Barça, pero tendrá la posesión ahora. Es que le habían negado el tiro triple. Muy bien, el Barcelona ha salido por el lado alto del bloqueo. Le ha negado el lanzamiento triple y a partir de ahí se agotaba la posesión y Mirsa se ha visto obligado a hacer una situación cuando menos de anotar de una forma algo más cómoda de dos. Ahora, la angustia ahí abajo en el parque tiene que ser tremenda, ¿eh? Tremenda, ¿eh? Es tremenda. Madre mía. 9 segundos, 30 centésimas, uno arriba, Fútbol Club Barcelona tiene la posesión, además el cuadro catalán. Bueno, hemos podido ver algo del tiempo muerto de Xavi Pascual. Van a buscar primer pase para Lorbeck. Y Lorbeck lo tiene que poner en manos de Basile o Navarro. Creo que sacará Ricky. Ricky, sí. Y insisto, van a meter a Lorbeck hacia la canasta de defensa suya. Al final le dan a Basile. Intenta robar el Baskonia. Falta personal de Lior Eliyahu. Dos tiros para Basile. 7 segundos. 7 segundos, 50 centésimas. Bueno, esto es lo que buscaban. Lo que pasa que Basile ha ido con ventaja, ¿no? Ahí el Baskonia tampoco está mal ahí. Porque de hacer una falta, cuanto antes mejor. Sí. Mira, se va Navarro, claro. Entra Sada, más defensor. Defensa. Va a buscar una jugada defensiva ahí. Bueno, a ver, Basile ahora. Ahí está. Basile, 7 segundos. Ahí va Basile. Hoy no ha tirado ni un tiro todavía. Llega con el primer lanzamiento Basile. Adentro. 76-78. ¿Cómo tienes que anotar? Bueno, hay en el Baskonia. El problema es que meta Basile y ahora te obliga de tres. Hay una situación que han estado hablando Ricky. Pero que meta uno da igual. Ahí va con el segundo, se sale. Hay tiempo, 6 segundos. Vamos a por ellos. 7-6, 7-8. Se va a jugar. Se la quiere jugar, se la juega San Emeterio. Aro pasado. ¡Canasta y tiro! ¡Ojo, tiro! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! Tiene el tiro adicional San Emeterio. Madre mía. Tiene el tiro adicional San Emeterio. Canasta, 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 cántabra. Madre mía. Qué final. Por favor. Ojo, si anota San Emeterio, tenemos el título. El título está ahí. Dios San Emeterio, si mío. Lo mete, ojalá que sí, se lo merece más que nadie. Haya entrado con decisión San Emeterio. Ni más ni menos que un título está ahí en un tiro. Falta. Venga, personal de Morris. Ahí de está San Emeterio. No vamos ahí no entre todos. Si me pongo de empate pie. A 78. Venga, ahí va San Emeterio. ¡Campeones! 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 San Emeterio, ahí está campeón, sí. El Baskonia Splitter ahí encima de la mesa. San Emeterio, Rafa, imposible MVP. Imposible MVP.
Nada, impresionante. El Cazalaboral, el Baskonia campeón de liga. Ahí se van todos a por San Emeterio, el Baskonia campeón la tercera liga. Adelante los inalámbricos también. Bueno, por favor, qué final de partido. Lo teníamos perdido, 5 puntos arriba. El Fútbol Club Barcelona, 70-75, le quedaba un minuto y medio. Y en este minuto y medio, campeón Baskonia. La tercera liga para el Caja Laboral Baskonia. Adelante, Richie. Bueno, estamos en cancha. Micha, campeones. ¡Campeones! Ya era hora, qué bien, ¿eh? ¡Sí! ¿Al parar la afición? ¡Sí! Ahí está, Mircea Teletubbies. Virginia, estás por ahí. 7-8-7-9. El Caja Laboral, el Baskonia, campeón de liga. La tercera liga para el equipo gasteiztarra. Impresionante. Bueno, el 3-0. Ahí vamos a tener mucho tiempo para estar con los jugadores. Vamos a tratar de coger ahí. ¡Baskonia, sí! ¡Este es el Baskonia! ¡Este es el Baskonia! ¡Este es el Baskonia! Marteliño que se va. San Emeterio está por ahí por el banquillo. Ahí está, a ver si podemos. Esta televisión española. El brazo de Dusko Ivanovic con brazo de Son Dusko. Dusko, enhorabuena. Ha costado, pero ahí está el título. Sí, ha costado mucho. Ha costado mucho, mucha emoción. Abrazo ahora entre Thiago Splitter y Dusko Ivanovic. Muy emocionados. Vamos a tratar de coger a Thiago Splitter con San Emeterio. Ahí se abraza con Alfonso Churruca, yo creo que es. Sí. Thiago Splitter. Vamos a escuchar a Thiago Splitter. Bueno, enseguida le escuchamos porque es una entrevista pactada. Pero seguramente tendremos la oportunidad. Sí, sí. Como un torero, Fernando. No sé ni cómo la ha metido, la verdad que no sé ni cómo la ha metido. Muy bien. Ah, una gozada, una gozada. Había que tener sangre fría, partido libre también. Sí, había que calmarse. Bueno, ha sido todo por inercia ya. Disfruta. Dejarme disfrutar, por favor. Dejarme disfrutar. De Radio Euskadi, Radio Vitoria, dejarme disfrutar. Walter Herman con la red. Ha sido el primero en guitarra de su canasta, abrazado. A Karin Lis, también Vladimir Golubovic. Yo creo que... Hoy, exactamente hoy, la realidad ha demostrado que es mucho más bonita que un sueño. Exacto, enhorabuena, Dusko. Dusko Ivanovic ahí. Fue autor de la frase aquella de hemos hecho lo imposible realidad en aquel minuto fatídico y han vuelto a hacer lo imposible realidad hoy. Con esta liga el equipo va a subir ahí. Vamos a tener momentos. Este es el sonido que hay en el pabellón Radio Euskadi, Radio Vitoria en directo. El equipo ahí ha sido superior. Así podemos subir a Thiago Splitter. Primera temporada, primera liga. Está llorando Marcelo. Increíble, yo creo que nadie se esperaba al principio de temporada. Mucha gente nos ha criticado. Nos ha dicho que el equipo no podía y la verdad es que es increíble. Bueno, llorando Marcelo, Marceliño Huerta es uno de los grandes artífices, sobre todo en los partidos del Palau. Bueno, y sigue la fiesta aquí en el Buesa Arena. Rafa, permíteme. Pau Rivas tirado en el suelo, literalmente emocionadísimo. Permitidme desde el pabellón, vamos a despedir a los oyentes de Radio Euskadi, que se van a quedar con la información en Gambara. Desde luego una noticia, hoy está en Vitoria, está en Gasteiz, con la liga que acaba de conseguir el Caja Laboral después del ascenso de la Real. Continúan las celebraciones aquí en Euskadi, el Caja Laboral campeón de liga por tercera vez en su historia. Dejamos a todos los oyentes de Radio Euskadi ya con la información con Gambara. Seguimos en Radio Vitoria porque hoy es noche de celebración. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria.
sistema honen aurka. Aurrera, aurrera, ekinez, doaz, oinez, bidea eginez. Zuzara India, zuzara berria, zuzara herri honen harria. Zuzara India, zuzara berria, zuzara herri honen harria. Gaztean da herria, gaztean da herria.
pobre Bill. Un pobre Bill. Bill.